¿Dónde has aprendido a pelear así? ¿Dónde? Pues en las calles, como buen peregrino. No tuve elección. ¿En las calles, dices? ¿No te preguntas a veces qué fue lo que nos dieron para convertirnos en esto? ¿Más fuertes? Estaba pensando más bien en que nos jodieron la cabeza. Pero sí, ahora estamos mal de la olla y somos más fuertes. Ya lo averiguaré cuando encuentre a Mía. ¿Y ahora qué? Tú mismo lo has oído. Rose sabrá cómo acceder a esa puta base de datos. Toma, llévale estas órdenes. No las pierdas o Jack me cortará el cuello. ¿Y tú qué? Me uniré a ti. Pero primero tengo que ver a Frank. Lo has visto. Apenas se mantiene en pie. Vale. Bien. Comienza con Culbert Island. Los Pazis tienen un puesto avanzado allí. Lawan, debería saber que no olvidador. Tuve un conflicto con Aitor. Volé el molino de los pacificadores y no nos caemos bien. ¿Tienes miedo de que descubran lo que has hecho? ¿No escuchaste lo que decía Jack? Tranquilízate. Nadie tiene contacto con Old Villador aquí. Y aunque hubiera alguien, para entonces ya habremos encontrado lo que buscamos. Y mantente al tanto de la radio. Claro, colega. Que no me haya muerto sin ver que la electricidad ha vuelto. Lawan, me estoy acercando a Culbert Island. La situación de Frank está resuelta. Estoy en camino. Si consigues que Rowe te diga dónde está la terminal, avísame. Tú encontrarás a tu hermana y yo los nombres que faltan en mi lista de objetivos. Y así, todos felices. Excepto a los que dispares. No estarán en condiciones de preocuparse. Renegados, no les pare nada. Cualquier día van a reventar la presa. Teniente Rowe, tengo órdenes del comandante. Yo no soy Rowe. Se fue con el escuadrón a Newdon Park. Soy el teniente Grady. Genial. Supongo que debo seguir adelante. ¿De qué estás hablando? Muéstrame esas órdenes, amigo. Se suponía que debía dárselas directamente a Rowe. Y yo soy Rowe cuando Rowe no está aquí. Se llama cadena de mando. Dame las órdenes. ¿Qué demonios? ¿Dijo el comandante por qué nos mandan de vuelta al centro? No parecía muy dispuesto a explicarme nada. Yo solo soy el mensajero. Vale, muchachos. Es hora de hacer las maletas. El mando nos ordena retirarnos. Volvemos a la base. ¿Qué hacemos, qué? ¿Abandonamos este puesto? No me cuestiones. Aquí no puedes esconderte detrás de la falda de Meyer. ¿Nos estáis abandonando? ¿Qué vamos a hacer? Estaremos indefensos. Armad a los supervivientes y nos vamos. Si fuera tú, les daría un buen montón de armas. Los renegados enviaron todo un destacamento al Ojo de Pez. ¿Otra idea brillante, ciudadano? Solo una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar a Rowe? En Newdon Park, como dije. No estoy seguro de que hayan llegado ya. Llévale esto y diles que estoy en ello. Mejor tú que yo, amigo. Rowe va a estallar cuando lea esto. Y yo estoy aquí para salvar vidas, no para perder la mía. Sí, gracias por el consejo. Cabrones, no tendremos ninguna oportunidad. Lo siento mucho, ciudadano, pero tenemos órdenes. No podéis dejarnos. Si los renegados vienen, estaremos muertos en un día. Tranquilo. Más no va a perdonar a los renegados por lo que han hecho. Lawan, voy a ir a Newdon Park. Al parecer, Rowe fue allí. Sigo sin entender por qué los renegados atacaron el Ojo de Pez. Han montado los campamentos, pero
El carnicero no ha atacado nunca el ojo de pez. Si hasta respetaba a los corredores nocturnos. Ni puta idea de lo que pasa por su cabeza. El carnicero, cuéntame más sobre él. El coronel es el líder de los renegados. Fue el que dio la orden de regar la ciudad con químicos. Y mis padres murieron. Lo siento. Yo no. Vi a mi padre una vez en toda mi vida. Y si mi madre era buena en algo, era en beber alcohol. Ella me abandonó. ¿Así es como terminaste en el programa de Walsh? Más o menos. ¿Y tus padres? ¿Los recuerdas? No. Solo recuerdo el hospital, el dolor y el incendio justo antes de que nos separaran a mí y a Mía. ¿Por eso la estás buscando? ¿Es la única familia que te queda? Centrémonos en la tarea, ¿vale? De acuerdo, chico duro. El último en llegar es un gallina. Déjame en paz, por favor. Estoy buscando al teniente Rowe. ¿Lo has visto? ¿Quién eres tú? ¿Por qué quieres saberlo? Tengo órdenes de Matt. El teniente Grady dijo que estaba aquí. Todo irá bien. ¿Dónde están tu pelotón y tu comandante? Estábamos acampando cuando los renegados nos atacaron. Rowe y los otros se llevaron a unos cuantos. Luego fueron tras los que trataron de huir. ¿Y tú qué? No pude seguirles el ritmo y perdí el contacto con ellos. Luego otro grupo me atacó. ¿Qué están haciendo ahí? Los renegados no atacaron nuestra posición en el centro. Oh, joder. Oye, todavía quedan ratas aquí. Cuidado. Escóndete. Vete al infierno. Claro, ya nos vamos. ¿No es así, señores? ¡Cogedlo!
seguro. Puede salir. Entonces, ¿dónde está Row? Se suponía que el campamento estaría en la azotea del hotel, por el cruce con la calle Newalls. Hay un cabrestante detrás del edificio. Puedes usarlo para subir. Si no han podido volver aún, los encontrarás allí. Gracias. Si puedes volver a la base por tu cuenta, ve allí. Y no dejes que te encierren otra vez. Salvaremos de otra forma. Contenedor de inhibidores cercano. Oye, por aquí, ayuda. Hemos encargado de ellos. Comprueba el estado del escuadrón de abajo. Sí, señor. Teniente, señor. ¿Los renegados de afuera? No te molestarán. ¿Te los has cargado? ¿Quién eres? Aiden, tengo órdenes de Jack Matt. Vaya, que me jodan. Veamos lo que nos han traído los elfos de Santa Claus. ¿Retirada? ¿Ahora? Esto es una puta broma. ¿Sabes cuántos hombres perdí para asegurar este terreno de mierda? Yo no, teniente, pero tengo otras... Cinco. Cinco de nuestros mejores. Barthez mató más virales que toda una unidad. Sierra y el pequeño Ron llevaban luchando a mi lado desde antes de la caída. Dieron sus vidas por un pedazo de la ciudad. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debo retirarme? Quiero acceder a la base de datos del SAI. He oído que sabes dónde puedo hacerlo. Lo sé, pero ¿por qué carajo te lo diría en estas circunstancias? Tengo asuntos importantes, aunque inútiles, que atender. Sal de mi vista. Bien, caballeros, recojan las placas de los caídos.
Es una mierda, pero una orden es una orden. Row, espera. Lawan, ¿tú también vienes a cabrearme? Ya me conoces, Row. Aiden y yo estamos buscando esa base de datos del SAI. Y tú nos vas a ayudar. ¿Prefieres alargar esto o resolverlo aquí y ahora? Joder. ¿Por qué vais detrás de la base de datos? He oído que estaba almacenada en los servidores del centro de mando del observatorio, pero ese edificio fue destruido en los ataques químicos de hace años. Los bombardeos vinieron uno tras otro, como si fuera el puto Vietcong. No quedó nada, ¿entendéis? Nada. Si queréis, comprobadlo vosotros mismos. ¡Caballeros, nos vamos! ¿Y ahora qué? Ahora, ¿no lo has oído? Esa base de datos parece haber desaparecido hace tiempo. Vaya con el misterio de nuestra infancia. Volveré a buscar lo que queda en mi lista de resultados. Y tú... tú disfruta de la vida en el centro. Iré al observatorio. Entonces vas a ir solo. ¿Entonces nos separamos? Todo lo bueno debe llegar a su fin. El carnicero y los capullos de mi lista pronto descubrirán esto también. Voy a volver a buscarlos. Tú tampoco deberías quedarte aquí. Aiden, siento que no hayas encontrado a tu hermana. Gracias. Siempre te queda Waltz. Él seguramente sepa lo que le pasó. Si lo encuentro, te lo haré saber. Buena suerte, Payo. Cuídate, Lawan. Sayonara. Supongo que podemos esperar un poco.